Buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro directo más de Alien Isolation. Bueno, vamos a ver mientras que vais entrando. Termino de probar esto. Siempre se me olvida configurar la cámara, tío, con el zoom, tío. Es que así no me gusta, tío. Porque me veis todo el cuerpo serrano y no mola. Ja. Acá. Ahí, ahí. Es que claro, voy medio en pelota porque hace un calor de mierda. Gente, y a mí me gusta ir tapaico. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a continuar. Ayer lo dejamos después de nuestro primer encuentro real con el xenomorfo, con nuestro amigo Xeni, que era ahí en el centro médico, ¿vale? Que teníamos que conseguir pues las medicinas para salvar ¿era Taylor? ¿Se llamaba la chica? Sí, ¿no? Continuar partida. Ahí estamos. Ezequielito, ¿cómo estás, tío? Buenas tardes, por la tarde. Ahora el café, sí, no me tomo el café porque me queda medio torraico ahí en el sofá. Y digo, no me tomo café, si no esta noche no duermo, tío. Pasar por el canal de Ezequielito, por cierto, gran amigo y buen tío. Tiene un canal estupendo y hace muchos directos en Twitch. Muchísimos. A ver si tengo la oportunidad y me acuerdo de luego hacer una raid, si está por ahí. Porque siempre se me olvida hacer raid, tío. No sé, no estoy acostumbrado. Vengo yo de YouTube, ¿sabéis, gente? Y no me acostumbro. Vale, pues, ¿dónde estoy? Vale, cogemos el tránsito. Ah, es verdad, íbamos a la parte de... A ver. De San Cristóbal, es cierto. Explora las instalaciones del Centro Médico San Cristóbal. Taylor está herida, busca un botiquín en San Cristóbal y vuelve a la estación de tránsito. Por cierto, en YouTube, que ya lo he resubido, tenéis el enlace en la descripción del vídeo a las tres series. Esta, la de hace dos años, que fue donde me pegó ya los ataques de ansiedad, y la que subí por primera vez hace cuatro años, ¿vale? O sea que yo creo que lo he subido. O sea, creo que lo he jugado cuatro. Porque lo juego una fuera de cámara. Y esta es la cuarta vez que lo voy a jugar. Un saludo a Dark Desert, que nos ha hablado antes también por Discord. Por cierto, ya sabéis que tenéis en la descripción del canal en YouTube. Aquí, no sé si está, creo que sí. La información en Twitch creo que también está. En la descripción del vídeo, los enlaces a las redes sociales. Me acabo de hacer un Instagram nuevo. Si me queréis buscar, ponéis Foforiel y lo encontráis. Porque Foforiel solo hay uno. Así que no tiene pérdida. Y ahí pues voy a subir pues carátulas de las series nuevas, las fotografías de lo que vayamos de lo que vayamos haciendo nuevo, ¿vale? No voy a hacer una por capítulo diario, pues si tengo un capítulo diario no voy a subir una foto de capítulo diario, ¿vale? Y ahora por ejemplo acabo de hacer un mini vídeo de 20 segundos de yo presentando pues de vamos en directo, vale, a modo de historia, vale, que son de eso, ya sabéis que eso se va borrando y ya está, pero así pues para que quiera ahí seguirme por Instagram y así pues me ve y tal un ratito, pues ya sabe que lo tiene ahí. Al lío, que ahora mismo viene el bicho y hostia, mira, está aquí la cosa esta, la porra eléctrica, y nos pone ya cines filipinos, gente. Sí, Kirito, hostia, perdón, no te había leído. Que Kirito se lo va a jugar y no quiere hacerse spoiler, así que pues se va. Haces bien. Haces bien. Muy bien. Vale, he abierto esta. Vale, tenemos que coger estas cosas, ¿no? Sí, tenía que traer una cosa de estas aquí. Veamos esto primero. Vale, investigación. Frank, tenemos que hablar. Aquí tengo un cuerpo que forma parte de una investigación de los mariscales. Mujer, treinta y tantos, herida en el pecho. Vale, creo que habla de Taylor aquí, sí. Controles ambientales. Frank, como nota de tus precauciones sobre el cierre de San Cristóbal, pero te aseguro que la evacuación es totalmente necesaria. Eso no es una vida temporal. Mi prioridad es el bienestar de los vivos. Tú pareces estar más preocupado con los muertos. Vale, te dice aquí. Bueno, voy a leer entero. Porque es parte de la misión.
Si te preocupan las fluctuaciones de energía, la temperatura de la morgue o el estado de los cadáveres, solo tienes que ajustar el sistema de refrigeración. Lárgate de ahí ahora mismo, Lingard. No hay nada más. Activa la refrigeración. Falta el cilindro. No puedo activarlo porque falta ese cilindro que está ahí. Que recuerdo que estaba en la habitación contigua. Ahí. ¿O es esto? Vale. Pero falta uno. Tendremos que ir al otro lado seguramente. Vale, no hay nada por aquí. Está pitando el cabrón. Que lo estoy escuchando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va esto? Están todos activados, ¿no? Gente. Ah, vale, podré entrar ahora, ¿no? ¿O qué? ¿Qué falta? ¿Por qué no funciona esto, tío? Hola. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su asiento de ataque. No sé, tío. Ah, vale, está abierto, está abierto. Acceso a conducto. Ah, vale, tengo que hacer ese, ¿no? ¿O qué? Estaba el conducto ese cerrado, ¿no? Hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Sí. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte. Hostia, 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 que está ahí ya. A salir, hasta que no se vaya, Ha vuelto otra vez, Está ahí. ¿Me dará tiempo? Ahí va, mierda, la jodió, la jodió, la jodió. Dale, 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 dale. Hijo de perra. Ese Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Ha llegado justo en el mejor momento. O el peor, según donde se mire. Bueno. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Ay, Dios mío. Qué cabrón. Qué asqueroso. Quería ir a grabar. Y digo, de paso, entro ahí al... Digo, de paso entro
al ascensor. Si me da tiempo a llamarlo, podría haber salvado la vida, pero no. Este es el conducto que tenemos que abrir. Ah, vale, tengo que activar la puerta primero, vale. Claro, porque esto... Vale, ya comprendo. Ya comprendo. Claro, estos dos abren esa puerta y esos dos abren aquella puerta. Muy bien, Fofo, muy bien. Ah, pero no lo puedo activar. Tengo que darle primero aquí, sí o sí. Vale. Si no, no te deja. A ver la porrita. Vale, pero ¿está cargada o no? Creo que no, no sé. No sé si tiene una recarga esto, ¿no? Ni puta idea, tío. Pensaba que no iba a salir hasta que lo pusiese, tío. ¿Se ha ido? No sé si está arriba o abajo, tío. Bajo. ¿Pero cómo me ha visto? Por defecto está cargada. Vale. Gracias, Dark. Bueno, a ver, que no hemos avanzado ni 2 metros, gente. ¿Vamos? ¿O qué? Fofo, dale caña. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Bueno, no sé para qué abro esto porque no hay nada. Sinceramente, de verdad. Hago despacito y ya está. Despacito y con buena letra, ¿no dicen eso? Venga, sí. Despacito, que no nos oiga. Venga. Vamos. Si vamos despacito no viene. Viene justo cuando ponemos la cosa esta, el cilindro de combustible de refrigeración. No sé si será nitrógeno o lo que sea eso. Aquí hay más. Hostia, podrían estar cargados estos. Vale. Si vamos corriendo, he visto que sale antes de tiempo. Pero si vamos despacito, no sale hasta que yo ponga esto. No sé si tengo que volverla a dar o... Eso no me acuerdo. No sé. No, sale cuando activo el conducto, ¿verdad? Sí, exacto. Pues entonces voy a hacer una cosa. Que no nos cuesta nada. Guardamos aquí. Y ya está. El Centro Médico San Cristóbal le recomienda el seguro médico. Así lo puedo hacer rápido. Asistencia más allá de lo... Pero no le quita ni el polvo al seno. No, ya. Uf. Eso, las porras es para los sintéticos. Que los dejas fritos, ¿eh? Pero claro, tienes que acertar también, ¿eh? Tienes que apuntar bien. Samuels, hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte prisa. Ah, pues no ha venido. Gente. Se ve que no hemos hecho ruido.
Pero no ha venido, ¿no? No, no. Ah, perfecto. Pues nada, vámonos. No nos ha oído. Es Avero, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí es donde se sufre, Fofo? Sí, aquí es, aquí es. Aquí es donde se sufre. A mí me salió el seno antes de entrar en la sala de los cuatro enganches. Antes. Claro, pues es que si hace ruido. Ya habéis visto la diferencia. Si no hemos hecho nada de ruido. Y es que ni se ha asomado. ¿Dónde cojones estamos, tío? Hombre, manda cosillas, qué raro. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. ¿Dónde estoy yendo a todo esto, gente? ¿Cómo? Esta zona no, esta zona la recuerdo. Uf, nos van a matar 40.000 veces. Uy, 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 uy. La puerta, míralo, míralo, está ahí el cabrón. Digo, he oído la puerta, tío. Hostia, no me muevo, no me muevo. Hijo de puta. Qué cabrón. Hostia, menos mal que me he dado cuenta, tío. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para allá? Yo para acá, venga, va. Estoy acostumbrado ya a él. Es mi amiguito. Se va. Cierra la puerta, coño. Cierra la puerta. A ver. Vale, vale, se queda por esa zona de allí. Vale. Esos sustos, aquí no hay nada. Hay un conducto o algo, no hay nada de nada aquí dentro. Dime que hay algo, aquí mira, algo, hombre. Que menos. Me jodas que has hecho ruido al meterte dentro. ¿Qué dices? ¡Que lo estoy haciendo bien! ¡Venga ya, tío! No puede ser esto. Lo escucha mucho el sensor. Sí, sí, eso es cierto en esta dificultad, ¿eh? Pero, tío, ¿cómo me ha pillado de ahí? ¿Cómo me ha pillado? Ah, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, gente. Y encima he aguantado la respiración y le he dado para abajo, pero no. Creo que no me da tiempo a darme para. A meterme para abajo el. A Amanda, pero no sé, tío. Hostia, pero ha sido muy injusto eso, ¿eh? Ha sido un poquito injusto eso, ¿eh? Hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Hay un guardado no muy lejos de allí. ¿Eh?
Creo recordar. Había otra zona guardada por ahí cerca. Joder, pero no creo yo que escuche el cono que he tirado, tío. ¿No? Vamos, digo yo, no sé. Hostias, más cuidadito no puedo llevar. Vale, aquí no teníamos nada, ¿no? ¿O sí? ¿Tenía algo aquí o no? Sí, en esa caja, ¿no? Sí. Ahí está. En esa cajita habían cositas ricas y preciosas. Es que ese ruido parece que es él, ¿eh? Pero es que se enchufan todas las mierdas esas. Vale, aquí creo que no había nada más. Bueno, yo compruebo de nuevo. Esta caja estaba abierta antes. Pero estaba abierta. Vale, parece que no es random, ¿eh? Hay menos objetos que puedes pillar, pero no es random. Donde no hay, no hay. Me estoy dando cuenta yo. Y donde hay, hay. Vale. Pero eso sí, han quitado un montón de cajas y mierdas. Han quitado. Eso, gente. Me han quitado objetos, coño. Joder, esto está más escacharrado, tío. ¿Y dónde voy ahora? ¿Dónde está, tío? Vale, por aquí escucho el sonido celestial, pero no, me estoy alejando del sonido celestial. Oh, no, no, está aquí. Por favor, aguántate un poquito y grabas aquí dentro. Sí, esta es la otra zona que digo yo. Vale. A ver si me da tiempo a grabar aquí. Grabo ya, luego si me tengo que esperar 3 minutos, pues me espero 3 minutos más. Va, que viene ya. Que viene. Lo escucha todo el tío, ¿eh? Sí, ya me lo he pasado ya varias veces en pesadilla. Mira, el molotov, gente. No es el grupo, sino... Ay, señor. Vale. Directiva del Mariscal Colonial. Doctor Morley, me da igual lo que quieras que tengas que hacer. Te quiero fuera de San Cristóbal ahora mismo. Bla, 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 bla. Cierre de San Cristóbal. El centro médico de San Cristóbal ha quedado cerrado. Doctora Lingard. Soy Ransom. Intercambio de la red de gas. El simpático ejecutivo jefe de Sixon. Lingard, ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falta de amigos. Algunos con placa y todo. Ah, no tengo el código. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waits acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waits de usted? No tanto como este viejo amigo. Uf, todo lo que pide. Seguro esto. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. Tenemos ya una cosa de estas, ¿no? Solución curativa tengo una, sí. Sí, pero estamos, que estamos a un toque. Aunque da igual. Este emisor de sonido. Me falta... una jeringa. La mina pena es muy buena, tío. Pero joder, mira todo lo que pide, chaval. Casi nada, ¿eh? Y eso pues puedo meter alguna cosilla. Bueno, ahora cuando vea que me faltan componentes, pues pillo. No tendría que haber guardado todavía. Vale,
esto lo recuerdo yo ahora. Cuando me arrime a eso, va a pasar algo. Eso lo recuerdo. Vale, y aquí no sé si podía pasar o no. No, necesitamos el la tarjeta esa que hay ahí. ¡Hostia puta! ¡Tío! Hay un truco que no siempre funciona con el sensor de movimiento. Es que si quieres ver dónde está el seno o guiarte, es un saca y guarda súper rápido. Eso sí, hay que tener vista rápida y quedarte donde está el seno o la dirección de la misión. Joder, pero esto es muy hardcore eso, ¿no? Ya sé lo que quieres decir, pero es estar aquí así y hacer así. Pero es que está cacharrado, no se ve. Qué cabrón, ¿eh? Cómo me ha salido el tío. Está aquí a la derecha. De todas maneras creo que aquí no tengo que ir para nada, porque esto está roto. Lo voy a comprobar. Bueno, roto, que necesito la tarjeta esa. Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones. Si prefiere que le atienda un humano, comuníquenoslo. Vale, aquí no hay nada. Hay que ir por allí, donde digo yo. Vale, es que está aquí, me va a ver. Maldito, asqueroso. De este juego es el sonido, tío. Es que es la polla, tío. Detrás de ti, dice Vero. Es que se oye en estéreo y sabes dónde está, tío, cada momento. Y es muy guapo, tío. Eso mola mucho. Estás oyendo ahora, pasa por aquí, por la izquierda. Se ha ido para allá, ¿no? Sí. A veces la mejor manera de guiarte ya no es el cacharro este, tío. Es el propio sonido, tío. Vale. Vale, es por aquí. Yo ya sabía que iba a pasar esto, gente. Uy, qué bien. Vale, ¿y para dónde es ahora, entonces? No puede pasar por el fuego. Respiración, tío, se ahogaba, tío. ¿Habéis visto que salía ahí como cositas rojas, tío, de como de vida, ¿no? Dios. Hijo de perra, tío. Enemigo cerca, me la suda que esté cerca. Así de claro. Me cago en la leche. Joder. Ey, tío, ¿eh? Te quita vida, claro. Ah, pero te quita vida. Entonces deberíamos de curarnos, tío. Así vamos a morir. Está aguantando la respiración ahí. Vale, entonces si se ha roto esto de aquí. Pero no tengo el código, ¿no? Me falta el código. Vale, porque como no tengo mapa, habrá que darla. Acabo de guardar, me da igual. ¿Dónde? ¿Por dónde ha bajado?
Hostia, ¿por dónde ha bajado? Por aquí. ¡Oli! Me quedo aquí, mira, aquí no me ves. Hostia, mi amigo el cono. Hasta luego, brincao. Ay, Dios, que me veo, tío. Bueno, claro, pero si no aguanta la respiración, te pilla sí o sí. ¿O qué? No lo sé. Es que no, ya no sé cómo hacerlo, tío. De verdad, ¿eh? Porque lo hago bien y me mata. Yo no sé. Coge eso, tío. Samuels, voy para allá. Va por la izquierda, tío. Es que a veces que baja y no sé por dónde baja, tío. Está por la izquierda. Ah, no, pero ¿qué me sale ahí enfrente? Ah, vale, porque la... Ya, 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 no, no, no. El Centro Médico San Cristóbal le recomienda el Seguro Médico Simpson. Asistencia más allá del hogar. Yo no lo entiendo, tío. ¿Esto de qué va, tío? Joder, macho, que lo estoy haciendo bien. Y con la vida entera y todo, que me cura, ¿no? ¿O no me he curado esta vez? Creo que esta vez no me he curado, pero bueno, da igual. A ver si es porque no me he curado. No me he curado, ¿verdad? No me he curado. Macho, tío. Ya está bien, ¿no? No sé, tío. Nada, voy a ir para allá y leen por culo, porque va a estar aquí todo el rato. Si estoy muriendo, es que estoy muriendo igual. Estamos muriendo igual. Samuels, voy para allá. A lo mejor es que no me había curado, ¿eh? Vale, está allá. Voy a ver si lo toreo, tío. Un poquito. Vente. Aquí creo que no he estado, tío. Pues ya de paso me quedo aquí, tío. Aquí ya sí que no me ve. Esto es mejor que una taquilla. Esto mejor que una taquilla, gente. Ya verás. Ahora coge y me chupa la sangre aquí. ¡Mira, bicho! ¡Asqueroso! Nice. ¿No puedo bloquear la puta puerta esa? No. Espero que no vuelva a entrar. No. A ver si veo algo de valor. Esto lo voy a pasar rápido, ni lo voy a leer. Porque no estamos para leer. Informe Lingard, declaración de informe. Vale, ya está. Hasta luego. ¿Qué es? Ah, ¿qué era esto? Soy Lingard, oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Quiero. ¿Hay que hacer esto? Quiero que quede constancia de que he sufrido coacciones en lo referente al trato. Llevamos media hora aquí de reloj, ¿eh? Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió.
Vale. O sea, esto había que hacerlo. ¿O qué? No sé, no me ha quedado claro. Soy yo, ¿no? El que ha abierto la puerta, ¿no? Hostia, qué susto. Dime que vas a venir por el otro lado, tío. Dímelo. Como la canción de Bisbal, es la de Bisbal. A tomar por culo, yo me arriesgo a guardar. A tomar por saco. Ah, no, no pone enemigos cerca. ¡Ay, que viene! ¡Que viene, gente! ¡Que me mata! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Hostia, qué putada! ¡Yeah! O sea, es que uno se desespera el ir lento, tío. Y no puedes, tío. No puedes ir rápido. No puedes ir rápido, pero tampoco lento. Porque si vas lento, al final te pilla, ¿sabes? Es que es un poco... No me gusta que esté yendo por ahí. Me va a ver, ¿a que sí? Viene por aquel lado. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Ahí, tío. ¿No me ha visto? ¿Qué cojones? No salimos de aquí, tío. A los que vais entrando ahora, no salimos de aquí. Llevamos una hora en el mismo sitio. Si no es más. El tío este me tiene ya frito. Zenny, campeón. Largo de aquí. Bienvenido al canal RGVP007. Es que no tengo las alertas activadas, ¿vale? Pasa que lo veo aquí en la página de Twitch, que nos acabas de seguir hace 4 minutos. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, tío. Escóndete las cajas. ¿Qué va, tío? Las cajas no hacen nada. No, porque al final el tío pasa al lado tuyo y te ve. Hostia, ¿está el humano ahí? No puedes. Este sitio es un caos, Samuels. Ah, se están combatiendo entre ellos, ¿no? Esos son disparos. Están luchando contra el bicho. Vale. Vale, vamos por aquí. Cogemos. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. Ay. Para ya, tío. Vete. Coño, es que pasa por el mismo sitio 4 veces. De izquierda a derecha, tío. Y te pones de los nervios. Ahora se queda parado. Vete, tío. Vale. Yo
Yo no voy a guardar, ¿eh? No voy a ir ahí. Voy a ir a guardar. Coño, no veía la salida, tú. Voy a ir a guardar porque si no... Ahora ya tenemos el botiquín. Vamos más tranquilos, gente. Venga, va. Cuidado, ¿eh? No sea que me salga por aquí ahora y la joda. Venga, va. Dios, hemos avanzado. Hemos avanzado 2 metros en una hora. 2 metros en una hora, gente. En serio, de verdad, ¿eh? Bueno. Madre mía, tío. En una hora de directo, 2 metros, gente. Ahora creo que es en la parte derecha, ¿vale? Sé que por aquí había un esquema, gente, pero voy a pasar de él porque no sé dónde está. ¿Este tenía algo? Una jeringa, oye. Hostia, la jeringa es buena, ¿eh? Creo que hay un humano cerca, cuidado, ¿eh? Ahí hay un humano. Hijo de puta. Cabrón. Es aquí. Si este camino ya me lo sabía de memoria. Tiene que ser esto, ¿eh? Esto estaba que no funcionaba. Pero ahora a lo mejor está abierto, ¿no? ¿O no puedo abrirlo tampoco? ¿No? No puedo ir a la recepción. Claro. No puedo salir. Es la única manera de pasar. Ripley es un hospital público. Tienen que tener un procedimiento de evacuación. Ah, vale. Pero yo sabía que era por aquí, tío. Activa el procedimiento de evacuación. ¿Y eso cómo se hace? Que yo no me acuerdo hacer esto. Gente. ¿Cómo se activaba eso? Hostia, yo no me acuerdo, ¿eh? A ver. Me manda por allí, tío. Y el bicho está allí. O bueno, no sé si es el bicho o un humano. Oh, oh. Es por la derecha. Es por allí. Vale, vale. A ver si me da tiempo. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Vale, es por aquí, por ahí. Vale. Es que no voy ni a buscar nada, tío. Ahí hay un Sebastolín de esos que le den por culo. Es que no puedo, tío, con el bicho este, de verdad. Vale, tiene que ser por aquí. Hostia, tío, van allá de avanzar un poco, tío. No sé si he hecho bien en bajar aquí. Esto es para esconderte, ya está. Sí, porque no veo camino. ¿O sí? ¿Es este? ¿Y esto dónde lleva, tío? ¿Hola? Una máquina de soldar, tío. ¿Dónde lleva esto, tío? Se oye un generador de esos, ¿no? Que tienes que activar, ¿verdad? Madre mía, es que está aquí al lado, gente. Mierda, 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 mierda. Cuidado porque... Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones. Si prefiere que le atienda un humano, comuníquenoslo. ¿Te quieres ir, tío? ¿Loco? Es
que quiero abrir y no quiero abrir. Lo estoy escuchando. O no, no sé, ya. Estoy ya flipando. Es que está ahí, lo estaba oyendo, tío. Se mete, ¿eh? Por esto no lo sé. Por esto no sé si se puede meter. Por los otros, esos redondos sí que se mete. Por esos conductos. Parece que me está esperando para matarme. O sea, no, no sé qué hacer. Gente. No se va, tío. Está todo el rato aquí. Ahora. Vale, se ha ido el conducto. Esto. Digo, yo estaba escuchando esto. Y aquí quiero que para grabar, ¿eh? Sí, ah, ya sé dónde estoy. Hostia, es que esta parte es la peor del juego, tío. Ahí para grabar había por aquí. Ahí enfrente está. Vamos a ir a grabar, si podemos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que está aquí! ¡Ay, que está aquí, gente! ¡Ay! Está ahí, ¿eh? No broma. Está ahí el desgraciado. Hijo de putilla. No bajes todavía. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Rápido, coño. Uf. ¡Qué alivio, por Dios! Espérate, que ahora viene el androide, el alien y su puñetera madre, gente. Qué zona, tío, más cabrona, tío, de verdad, ¿eh? Es de lo peor del juego, tío. Qué guapo, tío, el efecto, tío, ahí de las tormentas solares, tío. Qué chulada, tío. Vale, ahora tenía que activar algo por aquí, ¿no? Va a sacar hasta aquí el androide este. Oye, podríamos intentar meterle un porrazo. Gente. Ripley, ¿estás bien? ¿Qué hace? Ripley. ¿Habéis visto? Ahora no. Se ha preparado para correr, gente. Creo que tengo que ir donde ha salido él, ¿no? O tengo que hacer que lo active él. No me acuerdo cómo era esto. ¿Tenía que hacer que lo activase él? No, eso era en otro lado. Espérate, no. Nos hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado. Tengo que tocar algo de aquí. Sí, era esto. Si me da tiempo y no me ve. ¿Y ahora qué? Ya me ha visto. Ya ha pasado, Ripley. ¡Deprisa! El Centro Médico San Cristóbal le recomienda el Seguro Médico Sixon. Asistencia más allá del hogar. ¿Dónde está, tío? Ahora hay que escapar, tío. Voy a ver si puedo guardar otra vez, gente. Cuanto más avancemos, mejor. Ah, bueno, ahora tenemos que volver por el mismo sitio de antes. Vale. Cuidado que está aquí, tío. Mira las babas. Hijo de perra. Joder, ¿está ahí también?
Cabrón, mira. No, por lo menos no está por aquí por los pasillos. Está el acecho. No, tío. Es que me faltaba, tío. Estoy dando, tío. Loco, me cago en 10. Si es que le estoy dando, tío. Y no muere. Le he hecho 4 headshots, tío. Macho. Habían 2 androides. Para que tenga un infarto. No, no, he disparado porque... Para quitármelo de en medio, digo, a lo mejor si no viene el alien. Y ahí anda. Yo no he visto babas, ¿eh? No, bueno, antes se habían babas, la primera vez que hemos pasado por ahí, pero... Speedrun, toca un speedrun. Pasa, coño. Tengo que entrar por ahí, tío. No te puedes fiar de nadie. Aquí cada uno va a su lado. Ah, tomad por culo, hombre. Pero, tío, no, hombre, no. No, tío, por favor. Venga ya, hombre. A ver, muchacho. Que le he pegado con la llave inglesa, sin plan sigilo y todo. ¿Y me escuchas? No puede ser, hombre. Gente, no puede ser. ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿Los test container? No corra, dice ese. Por aquí no puedo, no. Digo, a ver si podía atajar por aquí. Vale. O sea que si le golpeamos a este, tenemos que... Me tengo que esconder. Viene para acá, ¿eh? ¿Ha visto? Mátalo, anda, corre, mátalo. Qué guapo, ahí, mira.
No giro ni la cámara. ¡Vete a la mierda, hombre! Media hora aquí esperando para que me mate. ¿Será desgraciado? Media hora esperando ahí a que se vaya y me mata, tío. Es que, pero qué cabrón. La hostia, no he movido ni la cámara, tío. Ni la cámara he movido, tío. Es que no he movido ni la cámara, loco. Hostia, no me acordaba yo de esto, tú. No me acuerdo dónde salía esto, ¿eh? ¿Se puede requerir qué? ¿Qué está hablando? Es el humano, ¿no? Que está hablando por ahí, ¿no? Bien, de informe a Apolo, ¿no? Apolo es el sintético. Hostias, que ha vuelto. Ahí mis cojones. He vuelto, gente. Ya, ya no sé ni qué hacer, tío. Y encima ahora se está paseando. Ya, por recargar la partida. Ah, voy a tener que recargar la partida porque... Vale, porque aquí hay otro pasillo. No me queda pilas, ¿no? Ah, he hecho el tonto aquí. Media hora dando vueltas para nada. Vente. Y ahora está él por aquí, ¿sabes? Nada, nada, voy a recargar la partida porque nada, he hecho el tonto ahí y no vale para nada. Porque si lo hacemos así ahora bien, él no baja. Se quedan los conductos. Vamos a ver. A ver si llego al sitio, gente, de una vez, tío. Estoy deseando llegar, ¿eh? No veo el final, tío. Es aquí. Lo recuerdo. Esto tiene que pasar.
No os preocuparos, no preocuparos. Que tiene que pasar esto. Esto tenía que pasar. No os preocupéis. Hostias. Es que esta parte es muy chunga, tío. Vale. Y aquí, tío, la primera vez que lo hice, gente. Nada, me puse a buscar a ver por dónde estaba la salida y no sabía que había que saltar aquí, tío. Y me ahogué. Cuidado. No miras abajo, muchacha. Vamos, Amanda. Estoy machacando el botón de la A, tío. Joder. ¿Dónde estoy? Vale, hay que coger el ascensor y ya llegamos, ¿no? O el tránsito, lo que sea, esto no sé lo que es. No es el único, casi todos fallamos ahí. Es que esto, macho. En esta dificultad es mortal, tío. Es muy hardcore, tío. Es una zona muy puñetera. Mira, pues, Dios, hemos pasado toda la zona ya, tío. Llevamos 2 horas de directo y creo que para pasar esa zona que son... Que si lo haces bien, creo que son 15 minutos. ¿Vale? O sea, toda la zona... O sea, desde que hemos empezado el directo hasta llegar aquí, se puede hacer... Yo creo que se puede hacer en menos de media hora, gente. Y llevamos... 2 horas. Que no sé si lo editaré luego, porque nos ha matado tantas veces el cuando lo suba a YouTube. O me da igual, bueno, da igual. Así veis cómo sufro. A ver, no sé. Como es un directo. Es que los directos tampoco me voy a esmerar mucho en resubirlo. Aparte, es un juego que no es novedad. Es un juego que ya tenemos 3 series en el canal con esta. Como llamamos el tema de... Ya puedo crear un emisor de sonido por fin, gente. Vale. Esto nos puede ser muy útil para despistarlo, tío. Muy útil, tío. Pero tienes el tiempo justo, ¿eh? Cuando lo usas, tío. Sí, pero lo echas ahí a un rincón, ¿sabes? Ya tú tranquilamente te vas por el otro lado y el alien va hacia el ruido, tío. Ay, mía, tío. Cuánto ruido, tío. Por Dios. Falta una pieza. Tendré que arreglarlo. Busca un cilindro de compresión para reparar el ascensor. Reparación necesaria. A que me lío a tiros, gente. Me lío a tiros. Ahora que he guardado, me da igual. Y ahora están muertos. Así que cálmate. Ahí, ya hemos grabado, Dani.
Ese Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Dale duro al alien, sí, me está dando él a mí. Vale, aquí. A ver. Vamos a probarlo, gente. Vamos a ver si viene. Y si no recargo la partida, pues no lo voy a malgastar, obviamente. ¿No viene? A ver, os he despistado a ellos. Pero no, yo lo quiero para el alien, gente. No. Nada, nada, nada. No ves que no. Fíjate. Sí, lo vas a echar así, pero no. Pensaba que iba a venir, pero no, no ha venido, tío. Voy a hacer un pis, gente, me estoy mirando, tío. De los nervios, macho. Ay, Dios. Gente, creo que desde que me dieron los ataques de ansiedad, y bueno, que tuve un problema de ansiedad que me afectaba y me daba mareos y cosas y dolores de cabeza, pues desde que me la estuve tratando, ¿no? Que ya prácticamente se puede decir que estoy ya bien recuperado, hace 2 años de aquello, en agosto era 2 años, pues porque se me ve la cámara mal. Ay, se me ha desenfocado. Ah, porque está lo del automático puesto. Están muertos, así que cálmate. ¿El desenfoque? No sé. ¿Ves que tiene enfoque automático? A ver, un segundo. Que me ponga esto bien. Que si no, luego me duele la oreja. Pues desde aquello, gente, parece que controlo mejor la ansiedad en ese sentido. No sé si recordáis la serie de hace 2 años, pero la serie de hace 2 años yo estaría ahora con lo que me acaba de pasar, de estar tanto tiempo ahí y que no para de matarme. Estaría pegando, pero gritos, gente. Pero yo soy así, cuando ya exploto, ¿no? Llega un momento que exploto y me pongo a decir tacos, a gritar, me vuelvo loco, tío. Pero no sé, parece que lo controla ese tema más, tío. Y ahí he visto que lo pasa calmado, tío. No me cabrea, todo. Hostia, tío, me pongo así. Pero ya no lo hago tan exagerado como antes, tío. Ya controlo un poquito más la ira, por así decirlo. Vale. Está ese tío. Me va a ver, gente. Se va a dar la vuelta y me va a ver. Y me vio. No. Creo que he oído algo. Ay, no me ha visto. ¿Dónde estás? La vas a liar, te lo advierto. Es tu última oportunidad. Ya te lo... ¡Hasta luego! Está por ahí. Podemos pegar un tiro y escondernos, gente. A ver si se los come. Creo que voy a hacer eso. Mira, vamos a hacer eso. Como tenemos 7 balas. Y ahora está.
están muertos. Así que cálmate. Me queda aquí, gente. Me queda aquí, a punto. Me carga uno. O no, le da en la cabeza y no ha, no ha muerto, que no, gente. La merienda. ¿Qué hacéis aquí, cabrones? Gracias, Seni. Muchas gracias. Qué bonito es. Nos ha ayudado. Joder, puta que es, tío. Venga ya, hombre. No me trolees. Jo, con lo bien que me había salido, tío. Con lo bien que nos había salido. Nos había salido muy bien, ¿eh? Cálmate ya. Lo han matado. Y ahora están muertos. Así que cálmate. Yo lo veo, voy a repetir, ¿eh? Lo veo, gente. Yo repito, gente. ¿Por qué no le da, tío? ¿Por qué falla, gente? ¿La habéis visto que falla, no? Pero este conducto es otro, gente. ¿Es otro conducto? Hostia, que es otro conducto, gente. Pensaba que era diferente. Pensaba que era el mismo por el que vine. Vale, es que ahí hay unas trampillas. Dios, qué cabecina que ha hecho. ¿Hay uno vivo por ahí? ¿Y este dónde lleva esta parte? No me lleves, no me lleves, por favor. No me lleves, dice. Está todo cagado el tío. No quiero morir. Está todo cagado, tío. Hija de perrilla. ¿Dónde está ahora, tío? Sabía que vendría. Hostia, qué bueno, dice, sabía que vendría. Hostia, pero se lo come, ¿eh? Vale, no sé si es por allá. Ahí parece, ¿hay una salida ahí o no, tío, gente? Aquí hay un compuesto de esto. No hay salida aquí, ¿no? No sé. Hay cositas. ¿Por aquí no puedo abrir? Hostia, eso está lleno de cosas. Nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería hasta que nos mata. Y tenemos que repetirlo todo. ¡Hostia puta! ¡Loco! ¿Qué dices? Estaba por aquí, tío, por el conducto. ¡Qué mamón! ¡Voy a abrir más! ¡Disparad a todo lo que se mueva! ¡No puedo más! ¡Cálmate ya! ¡Matado! Y ahora están muertos. Así que cálmate. Vale. Pues nada, voy a hacerlo. Tranquilizados, ¿vale? Saldremos de esta. Voy a hacerlo sin llamar la atención, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí entonces. Como estábamos haciendo antes. Vale. ¿Qué tal? Mahoney, gracias a Dios. Nos asaltaron. Saqueadores. Lo vimos en las imágenes de seguridad. ¿Podéis subir hasta aquí? Estamos atrapados, el ascensor está roto.
Estáis al lado del almacén de sistemas y sintéticos. Ahí tenéis de todo. No sabemos dónde buscar. Activad un androide de asistencia. No sintió, no sintió. ¿Está loco? Peterson quiere saber si has perdido la puta cabeza. ¿Dónde está, esas tío? Cosas se han puesto a atacar a la gente. Son amistosos a no ser que hagáis algo raro. Por hablar con un androide no os pasará nada. Él sabrá cómo arreglar el ascensor. Vale, corto. Gilipollas. No pasa vale. Nada. A ver pues si nos deja tranquilos. Amigo de una de estas cosas. Bien. Sabía que la paga en este trabajo. ¿Qué hacemos ahora? Espera. Deja que piense. ¿Qué creéis que era ese ruido que oímos antes? Parecía una explosión. Eso ya lo sé, joder. Quiero decir, ¿qué la causó? Tiene que ser Waits. Dicen que está intentando matar a esa cosa con trampas. Cargas remotas, ¿os lo podéis creer? Se ha vuelto loco. Puede que sea la solución. He oído que Waits tiene una especie de refugio cerca de la galería. Podríamos ir allí. ¿Es que no has oído lo que he dicho? El cabrón lo está volando todo. No, gracias. No tenemos muchas opciones. Pues te callas y dejas que piense. Vale, de momento, mejor no llamar la atención, ¿eh? Necesito vivo. Así llego hasta aquí tranquilamente. Aquí creo que, aquí en esta salida creo que hay unas escaleras hacia arriba. Creo, ¿eh? Creo recordar. No estoy seguro. Esas son. Y ahí para guardar y todo. No estamos solos. Han oído los disparos. Déjalo ya. Está aquí de espaldas el cabrón. Es que está al pelo esto, ¿veis? Al pelo. Yo aquí no la palmo, está claro. Ahora el hay que... No, pues no está lo de guardar aquí. Yo me pensaba que estaba aquí, pero no. No me marca la... Todavía no me explico cómo acabé aquí. Cuidado con el conducto. Bueno, si nos matan más o menos sabemos ya por dónde ir tranquilamente, lo que hacer. Vale. Y con un poquito de tregua de nuestro amigo Seni. Vale. Vamos por el otro lado entonces. A ver si los oís moverse. Pueden estar en cualquier lugar. Es que los oigo como si estuviesen aquí al lado, tío. Esto es un horror, ¿eh? No me mires de esa manera. Joder, tío. Estaba buscando. Callaos, bastardos. Todo el trabajo que has hecho, pero entiende que vivimos en dos mundos distintos. El tuyo está plagado de extrapolaciones y estimaciones. El mío, de despachos de altos ejecutivos y trajes de 8.000 pavos. Ahí está lo de guardar, gente. Tengo que vigilar el dinero, amigo. Te contraté porque eras el más barato, no el mejor. Busca un modo de abaratar costes, ¿vale? Corto. Me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo vemos, echad a correr. Pronto tendremos que dormir. Estoy hartando ya de todo esto. Discurso Android amigo. Russell, aquí tienes mi discurso para potenciar a los clientes de hoy. Vale. Juntos por el mañana. Supongo que tuvimos que hacer. Inventario de almacén. Nada, otro audio, error y sistemas. No existe el archivo ahora. Vamos a guardar, gente. Aquí, espérate, que aquí hay un plano. La estación parece un cementerio, ¿eh? Has mejorado el esquema. Ah, el mismo que tenías.
Gente, ¿se puede hacer eso? A ver, ¿el de la bomba de humo lo mejora? ¿Qué me cuesta menos? ¿Componentes? ¿O qué? Pues, ¿eh? Ah, tenemos bastantes componentes ahora, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo. Tengo uno, uno, uno. Ah, el de la mina Pen, gente. Esto hay que ir metiendo aquí, ¿eh? Hay que ir metiendo cosas aquí, ¿eh? Sí. Esta es que nos puede ser útil porque hay un momento que tendremos que lidiar con bastantes sintéticos y con esto pues te puede salvar la vida, ¿no? Esto detona al impactar y emite una señal electromagnética que inhabilita a los sintéticos, no industrial temporalmente. Puede usarse en modo dispositivo detonado por proximidad. Me faltan dos patas de recarga de esto, ¿no? Para hacer una, ¿no? Vale. Molotov, podríamos intentar crear también. A ver, ya que estoy. He puesto etanol, vale. Y ahora guardo. Let's go, let's go. No deberíamos haber hecho lo que hice. Sé que nos morimos de hambre, pero... joder, no es excusa. Merienda. No, o sea, era, al final se los ha comido. Acabo de guardar, gente. Voy a hacer una cosa. Así como acabo de guardar, tío, me voy a arrimar aquí y voy a saquear. Nada. Hostia, este se ha quedado todo tonto, tío. Dame algo. No tienes nada. No hay nada por aquí, tío, para llevarme a la boquita. Vente. No hay nada, tío. ¿En serio? No hay nada, tío. Joder, tío. No hay nada, tío. Bueno, esto. Una placa identificativa que no nos vale para nada, pero bueno. Esa es la escalera. Pues nada, tío. No hay nada más, ¿eh? ¿Escuchas que te me están siguiendo, tío? No creo. Smile with confidence. Sonríe con confidencia. Confidencialidad. Juntos por el mañana número 2. Este no lo vamos a leer. Visita Guay. Importante. ¿Has ensayado el guión para los VIP que vienen a visitarnos? Tenemos que impresionarles. Los de arriba dicen que son los únicos aún interesados en adquirir androides, amigo. Si se quedan con los cacharros de la Weyland Yutani, olvidaos de los trabajos que Sigson nos tiene reservados en la Tierra. No la jodas. Corto. Hostia, la parte del sintético, loco. Esto lo recuerdo, tío. Tenemos que activar el sintético, lo primero.
Vale, aquí no podía entrar, gente. Esto no, no recuerdo cómo se quitaba el gas. Cuidado, 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 cuidado. Hostia, que no, no me ha arrimado nada. ¿A qué me ha quitado vida, tío? No jodas, tío. Ah, digo, hostia, no veo lo de guardar, tú. Dispositivo no válido. Hostia, no tenía que ir a por la mierda esa. Gente. No sé. ¿Dónde teníamos que ir, tío? ¿No está por aquí la tarjeta esa? Tengo que mejorar esto a nivel 2 o algo así, ¿no? Pero aquí no es. Y ahí no puedo entrar. Espérate, que no... Ah, vale, 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 vale. Tendré que explorar la zona primero. Que me ahogo en un vaso de agua, gente. ¿Se consiguió una máscara de gamas adelante? No me acuerdo yo de eso. ¿Sí? No lo recuerdo, tío. Vale, eso se tiene que activar desde arriba. Y este tranquilo, que este sí que no nos mata. Este nos va a ayudar. Vale, había unos conductos por aquí. Y no sé cuál tenía que coger. Había uno aquí y otro al final, creo. Esto está apagado todavía, ¿no? No puedo usarlo, ¿no? No. Porque aquí habían cosillas. Mira, aquí para grabar también. Esta es la modificación, ¿no? Esta es la modificación, gente. Y ahora ya lo podemos usar. Una jeringuilla. Y evidentemente, pues, ya que no tenemos esto aquí, pues lo uso. Hay que usarlo siempre, gente. Siempre. Siempre que lo podéis usar, no seáis tontos. Si jugáis en esta dificultad, ya os lo digo yo. Creo que no salía todavía aquí este, ¿no? Todavía. No me fío un pelo. Voy a ir por aquí porque no me acuerdo dónde llevaba esto. No lo recuerdo, tío, dónde salía esto. Hola, Samu, crack, ¿cómo estás? Máquina. Hostia, pues... Uf, lo hemos pasado mal al principio. Hemos estado una hora y media de reloj en el mismo sitio. Que en este modo de pesadilla, tío, era, el alien... Salucio, gente, salucio. Salucio, y es que era casi imposible pasar, tío, de la zona, tío. Hasta, es que ya te lo pueden decir la gente. Que me metía dentro de una taquilla, aguantaba la respiración y todo. Y te abría la taquilla y te mataba, tío. Digo, ya es que no sé qué hacer, tío, no sé qué hacer, tío. Digo, no sé qué hacer ya, tío. Por cierto, pasaros por el canal de Samu. Es un gran amigo. Y mejor persona. Que lo vais a pasar genial ahí en su canal de Twitch. Y el de YouTube, que tiene dos. Hace directos en Twitch y luego lo resube a YouTube. Me... No veo, coño. Como hacemos nosotros. Vale, tenemos canal de YouTube y de Twitch. En línea a la espera de ser activado. Voy para allá. Es que era, ha sido la parte esta de San Cristóbal, del centro médico, que es un coñazo, tío. De nada, hombre. Es que la dificultad de esta pesadilla es muy hardcore, tío. Todavía no puedo. Eso necesita una tarjeta, vale. Esto necesita tarjeta. Vamos. Let's go. Pórtate bien. Pórtate bien. Y no nos den la brasa. Te para atrás, te para atrás. No lo hago bien, no lo hago bien. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión. Almacén de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Sígame. No hagas tanto ruido, ¿quieres? Pasillo 1, contenedor B. ¿Puedo usar esto ya o no, tío? No, solo se puede usar algunos, ¿no? ¿Cómo se usa? No me acuerdo cómo se usaba esto.
Lo activa el primero, ¿no? Ah, va a activar, ¿no? Ah, que es por aquí. Vale, claro, por eso no podíamos entrar. Vale, vale, vale. No me acordaba ya. Esto lo recuerdo, que estaba en la zona electrificada y tal. Hemos llegado. Su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. Vale. Se va a freír, ¿no? Te vas a freír, ¿a que sí? Como un gilipollas. Dios. Hay que ser tonto, ¿eh? Coño, no hay nada, tío. Vale. Este está bloqueado. Y este lo podemos bajar, ¿no? Ahí hay algo, tío. Espérate. Vale, pero creo que lo tengo que bajar primero todo para poder pasar. Eso es. Bueno, pues si lo hago así, no puedo, tío. Puedo pasar para allá. ¿Y cómo cojo lo de aquí? ¿Cómo cojo lo de la esquinita, tío? Tendré que desactivar la corriente luego, ¿no? ¿O qué? Ah, desde aquí, ¿no? Ah, que este sí que funciona. Pero espérate. No le puedo dar, tío, desde aquí. No puedo, tío. No puedo, tío. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el objeto, tío? Está bloqueado. Yo he visto un objeto, tío. ¿Lo habéis visto vosotros? Ya no lo veo, ¿eh? Oye, es que no me va la linterna, tío. Se ha gastado la pila, ¿no? Juraría que he visto un objeto. A ver si es que lo he flipado. Sí, sí, lo he flipado, ¿eh? Tiene que ser una partícula o algo, he visto, ¿eh? Sí, sí. Ah, no, no, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, mira, lo puedes coger, tío. Vale, puedes coger. De todas maneras puedes pasar por el otro lado también. No, no, bajar, bajar. ¿Qué haces? Hay un conducto también por allí. No lo viste, ¿verdad? Ya tengo un ojo. Let's go. Por cierto, Samuel, el juego está tan bien optimizado. Lo estoy jugando en 4K a full, ¿eh? A todo lo que da, tío. Con los gráficos a tope. Y en 4K, tío. Súper bien optimizado, tío. La verdad que este, desde que salió, con el ordenador antiguo y todo, lo pude jugar muy bien. La primera serie está a 30 FPS, grabada a 30 FPS. La primera serie que hicimos. La segunda, la de hace 2 años, ya no. Hace 2 años ya la jugamos bien. A 60 FPS. ¿Es esto?
No, bajar, tío. He visto algo, espérate. He visto algo. No, bajar. Vale, voy a ver lo que hay por aquí, que no me acuerdo. Pasillaco largo. Ah, no, esto es para atajar. Esto es por si quieres saltártelo todo, creo. Apareces en el conducto que hay allá. O no. O espérate. Hostia. ¿No? Ah, pues no hay nada aquí, tío. ¿Seguro? ¿No me troles? No me troles, que llevo media hora aquí y no quiero que me mate el bicho ahora. Por favor. Oye, Sam, una pregunta. ¿Y tú para qué me sirve esto, tío? Las alertas deberían saltar igualmente cuando te sigue alguien, lo que sea, aunque no tengas el Streamlabs abierto. O sea, en la página de YouTube. Hostia, pues no me están saliendo. Ah, claro, porque estoy viéndolo. No sé, ¿será porque lo estoy viendo desde el centro de control de Twitch? ¿O qué, tío? O no lo tengo. Tendría que meterme en la página de Streamlabs, ¿no? Porque como estoy usando el programa de AMD. Claro, pero es que debería saltar, tío. Sí, para configurar las alertas ya. Claro, yo lo sé porque otras veces sin el programa ha saltado la alerta, sin tener yo el Streamlabs abierto, creo. Creo, no sé, no estoy seguro. A lo mejor estoy yo confundido. Esto es para esconderte, tío. Pues no lo sé, tío. Es que los últimos que me han seguido no han salido en directo. No sé por qué. Eso, pero la habré configurado mal. Es que como he formateado el PC, ¿sabes? No lo sé. Vale, ¿y esto para qué era, gente? Que no me acuerdo ya. Sí, pero vamos a ver. La pieza para... Ah, el ascensor. Vale. Era para el ascensor, gente. Es verdad, un fusible para el ascensor. Que tenemos el camino cortado. Algo hiciste mal. Yo, si quieres, me dices. Y cuando eso por el Discord hablamos. El Death Stranding lo jugarás. Pues... si os soy sincero, no me llama la atención, ¿eh? Nada, ¿eh? Lo único que me gusta es su historia y poco más. Pero la jugabilidad la veo aburrida de cojones, tío. Vale, no sé si bordear por todo el camino o ir de frente. Hostia, cuidado. Te vuelves el cartero. Vale, Samu, gracias por pasarte, tío. Que te sea leve por ahí por el curro. Nos vemos. Ahora está dándole duro ahí al Demon Souls. Lo tengo que jugar yo, gente. Lo tengo ahí para jugarlo bien, ahí en buena resolución. A 60 FPS. A 4K. Emulado. Estoy hablando de la... Yo no tengo la Play. No, nunca lo he jugado, el Demon Souls, eh.
Sabéis que yo adoro la saga Souls, pero nunca he jugado ni el Demon's Souls ni el Bloodborne, porque no tengo... Siempre he jugado en PC. Vaya. Por fin, tío. Vámonos. Pues tendré que configurar eso de las alertas, tío. Porque yo lo tenía bien puesto. Pero no sé qué ha pasado, tío. No sé. ¿Qué hora es ya? La hora de cenar ya ahora mismo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora hemos avanzado bastante bien. Se nos ha atragantado la parte de esa gente. La parte de San Cristóbal, tío. Qué puñetera, ¿eh? Vale, ahí habían unos humanos. Mira, 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 mira. Se los acaba de comer. Pero esto no debería pasar. Normalmente esto no tendría que haber pasado así. Nos acaba de echar una mano el alien, tío. O lo estoy flipando. Ah, no, no, queda gente ahí arriba, vale, vale. Sí, pero la habéis visto, ¿no? Que estaba ahí. Ah, están ahí. Es que he visto el alien por allí. ¿Siempre pasa eso? Me van a ver, ¿no? Creo que es mejor ir por la derecha, ¿verdad? Podríamos usar una bomba de humo. A ver, me está viendo. Creo que me está viendo. Por la escalera ni de coña. Hay que pillarlos por la espalda. Vale, ¿no vienen a por mí? ¿Gente? Pues creo que no. A ver si nos hacemos bien esta zona. Aquí recuerdo que había un conducto que llevaba a la zona donde están ellos. Y hay una zona de grabar, ¿la estáis oyendo? Se oye aquí a la izquierda. Este es el conducto que digo yo. Aquí apareces detrás de ellos. Pero por aquí recuerdo que podíamos acceder a la zona de grabación. Ah, está aquí dentro. Hostia, pero está chapado. Claro, tengo que activar la corriente, creo. El problema de esto es que son dos, ¿vale? Ah, está aquí, lo de guardar, tú. Vale. Pensaba que era por ahí, tío. Bien. Petición de ingeniería sintética. ¿Puede alguien de Sixon Synthetics echarle un vistazo a mi androide? Vale. Nada y nada. Guardamos aquí. Bajamos un detonador, guay. Chachipilón y Juan Pelotilla. Let's go. Venga. Qué cambio, ¿eh? Grabo y ya voy andando y todo. Como un pro. Saluda a la cámara. No pierdas. No pasará. ¿Por qué? Claro. Claro que sí, guapi.
He visto, ¿no? No entiendo el por qué falla tanto este juego en el revólver, tío. O sea, me ha hecho él un one shot. Y yo a él también. Pero es que ni la ha dado. Es que no la ha dado. Lo voy a pillar por la espalda, tío. Por el conducto. La habéis visto, ¿no? Que le he dado en toda la chola. Pero en toda la chola le he dado. A ver, le puedo tirar aquí. Es que no tengo nada para matarlos, tío. Puedo tirar una bomba de humo. A ver si así los mato con... con la herramienta. Es que encima me está mirando, ¿sabes? Vaya. Te estoy troleando. Venga, va, vamos a trolearlos. El otro ni se ha inmutado, ¿eh? Vaya troleada, tío. Me cago en 10, tío. Increíble, tío. Headshot. Dios, cómo mete, ¿eh? La puerca esta. Cabrona. Vale, vamos a tirarle una bombita de humo ahí. A ver si así me lo puedo cargar ahí, guay. Hombre, si hiciese un poquito de ruido y viniese hacia mí, estaría guay. Ah, por ahí, por aquí. No sé por dónde es. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Hostia, he fallado. Parece que tengo compañía. ¿Qué ha sido eso? Sí, son efectivas las bombitas de humo, ¿no, gente? A ver, espera, ahora no veo una mierda. ¿Dónde tenía que ir, tío? ¿Por aquí? Pero por aquí voy al mismo sitio, ¿no? Joder, ¿dónde está lo que tengo que activar, gente? ¿Es algo de esto? No, no es nada de esto, tío. ¿Qué cojones, tío? Me estoy perdiendo ahora, tío. ¿Lo puedes creer? Hasta aquí el ascensor. Vale, vale, vale. Tienes que pasar por aquí por huevos. Vale, vale, vale. Sí, sí, tienes que pasar por aquí por cojones. Hombre, puedes correrlos y no malgastar la bomba de humo, ¿no? ¿O qué? No sé qué hacer. Ah, da igual, una bombita. Es que son difíciles de hacer. Bueno, ahora la tenemos mejorada, la bomba de humo, ¿eh? Joder, no me han dado nada, tío. Falta potencia. Da igual, vámonos, gente. Soldador de plasma. Hala, vámonos de aquí. Ayer nos hicimos... Estuve mirando la guía para ver... No para saber cómo avanzar, sino para ver el... la estructura, ¿no? Y ayer hicimos en 4 horas 5 capítulos del juego, tío. Tiene, creo que son 19, ¿eh? Y hoy creo que hemos hecho uno. Uno. Espérate, ni lo hemos acabado, ¿eh? Qué rica, nos ha sacado la cena. Ha sacado la cena, papi. Tírate la palanca, vale. Espérate. Y sintonizador de acceso.
o tarjeta o lo que sea eso. Vale. Let's go. ¿Y ahora es por allí? ¿O por aquí? ¿Eh? Supongo que sea por ese ascensor, ¿no? Porque por aquí creo que no puedo. ¿O sí? Sí que puedo, sí. Sí, porque lo he mejorado esto, ¿no? Vale. No, San Cristóbal Medical no, por favor, que voy a tener pesadillas con esta zona. Vente. Por Dios. Es por aquí, tío. Tower Link debe ser por ahí. Sí, es por aquí, es por ahí. Es aquí debajo. Estamos llegando ya, tío. Por fin, os dije, coño. Claramente que no aterrizaste. Por fin. En la estación. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que les habían. Dios, lo que ha costado. Ripley. Lo que ha costado. Relájate, chaval. Relax. ¿Qué diablos pasa aquí, mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes. He visto a la criatura. ¿Qué es? Ni idea. Solo sé que lo trajo Marlowe, el capitán de la Anisidora. La nave que encontró la unidad de registro. ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan. Malditos androides. Ripley. Hay que atender a Taylor. No podemos ir a enfermería. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. Entonces vamos. Necesitamos el tránsito que va al cuartel, pero no funciona. El control de tránsito está arriba. Samuels dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil, ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Lo que tú digas, ya hablaremos de eso más tarde, Waits. Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto. Vale. ¿Estás bien, Ripley? Perfecta. Debemos darnos prisa, Taylor. No te preocupes, Samuels. La sacaremos de aquí. Voy a coger... Para allá, ¿no? Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Por aquí. Pero bueno, gente, yo creo que lo voy a dejar por aquí ya. Sí. Son las 9:15. Y me voy a cenar tranquilamente, mañana más. Es que hoy he tenido mucho estrés con el juego, ¿eh? Uf, nos hemos estresado demasiado, tío. De hecho, creo que lo voy a editar ahora para subirlo a YouTube, tío. Sí, porque ¿para qué voy a estar ahí tanto tiempo? Uf, es que hemos estado, tío, ahí, no sé, hora y media, tío, en el mismo sitio. Qué agobio. Es por aquí, ¿no? Sí. A ver. Voy a echar un vistazo a ver por dónde era esto. ¿Dónde te llevaba esto? ¿Por aquí? No. Por aquí sí. Vale. Ah, es un ascensor. Vale. Pues si es un ascensor, también va a guardar, ¿no? El juego, ¿no? Digo yo. Al control de tránsito. ¿Dónde pone el capítulo que es, tío? Reactiva el sistema de tránsito. Bueno, esos son los capítulos. Reactiva el sistema de tránsito. No sé cuánto llevaremos. El juego es largo, ¿eh? El juego es largo de cojones, tío. Hostia, ahí había un androide ahí. Androide por culero.
Aquí creo que es donde nos dan el soldador de plasma este, ¿no? El soplete, o lo que sea eso. No sé si hacer esta parte, tío. Es que estoy viciado. Venga, va. Vamos a hacer esta parte, que parece que es cortita esta parte, ¿no? ¿O qué? Creo, ¿eh? A ver si voy a meter la pata y hay que hacer aquí 20.000 cosas. Vale. Esto daba error. Desconectado todo. Vale. Ahora creo que tenía que darle aquí, ¿no? Pues, ¿eh? Sé que estás por aquí. Ah, coño. Es verdad que sería un humano, tío. No me acordaba de eso. ¿Qué estaré haciendo yo aquí? Será mejor que te calmes, androide cabrón. Joder, estoy que me muero. Viene para acá. Vale, cuando venga para acá me lo cargo. Vamos a por él. ¿Hay alguien ahí? Aquí. Madafaka. Era esto de aquí, ¿no? A ver. Vale. ¿Y el otro? Son tres, ¿no? A ver, porque no sé dónde están. Este es uno. Vale, y faltaría otro, ¿no? ¿O está ya? Vale. Yo creo que lo voy a freír a este. Acaba de encontrar el cadáver, ¿no? Lo que me temía, una desgracia. Lo que me temía, una desgracia. Aquí aparecen dos sintéticos. ¿Dos? No jodas. A ver, a pistola te los puede cargar, te lo puedes cargar, pero no sé cuántas son. Hostia, que se ha quedado ahí. Los protocolos de Sigson me obligan a encontrarle inmediatamente. Tengo todo el día para buscarle. ¿Y yo para ti también? Que lo sepas. Si no le encuentro, no podré ayudarle. Claro, guapi. Claro que sí. Llegaré al fondo de todo esto. Apolo me solicita. Abortando, venga conmigo, por favor. Me ha visto. Pues nada. Ahí está, esa, ya está. Ya, manda, ya. Ya. Ya ha pasado. ¿Cómo se recargaba esto, tío? No tengo recarga ahora, ¿no? No. Es que esto me liaba porque no sé si estaba cargada o no estaba cargada. Y como no tenemos en esta dificultad, no vemos el. ¿Cómo se llama? A ver si lo digo. Lo de la pantalla que se ve. El HUD, ¿no? Pues ahora es un marrón porque no tengo nada.
Madre mía, voy sufriendo aquí. Reactiva el tránsito. A ver, puto loco, ¿te crees que esa cosa pilla el tránsito para ir de un lado a otro? Bla, bla, bla. Coño, las traperas. Entrate una cosa, payaso. ¿Le piensas que te vas a hacer amigo de Sinclair y los de seguridad? Vale, compartida. Un audio, no hay. Sistemas, no hay, vale. Tiene las tripas fuera, gente. Dios. ¿No estaba aquí el soldador ese? ¿O lo estoy flipando yo? Hasta aquí, tío. ¿Pero por qué no lo coge? ¿No es esto? ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale, tengo que activar eso primero, ¿no? Gracias, Gukutak, por el alojamiento. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Y bueno, y gracias por... por las... Bueno, suscripción iba a decir. Por, bueno, por seguir. Por seguirnos aquí en Twitch. Muchas gracias, tío. Bienvenido. Voy a tardar un poco en volver. Podemos esperar. Taylor no. Puedo coger el siguiente. Tú verás. Vale, a ver. ¿No está ahí eso? ¿El soldador, gente? ¿O es que no me dejaba cogerlo hasta que he hecho eso? Ah, que se ha abierto esto. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Que no me acordaba bien. A ver si hay algo más. Bien. Ay, espera, espera, espera. Que se me había olvidado coger esto. Espera, espera, espera. Bueno, venga, va. Creo que había un audio ahí. Los audios sí que quiero escucharlos también. Aquí no sé si aparece el alien, tío. Pies, ¿sabes? En los pies. Aquí, ¿no? ¿Hay un audio aquí o no? ¿O lo he flipado yo? Lo he flipado, ¿no? Lo he flipado. Lo he flipado. Vámonos de aquí. Hello. Hola. Ah, por aquí. Vale. ¿Dónde estamos, tío? Soy Sinclair. Necesitamos suministros. Pillad todo lo que podáis, sea de quien sea. He encontrado un sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten. He ordenado soldar los conductos y desconectar los ascensores. Quiero cerrarlo todo bien cerrado. En el refugio no cabe más gente, pero podemos hacer sitio para comida, medicamentos, agua y armas. Si queremos salir vivos de esta, no podemos andarnos con tonterías. Ripley, escuchamos voces cuando nos íbamos. Ten mucho cuidado. Vale, entonces sí que lo voy a dejar por aquí. Sí, porque ahora, ahora queda enfrentarse otra vez contra humanos y todo, ¿no? A la Torre Solomon es por aquí, ¿no?
hay que ir ahí ahora, ¿no? Sí. Pero creo que mientras que lo llamo, creo que venían, ¿no? ¿Puede ser? No lo recuerdo bien. Es que no lo recuerdo, tío, gente. Sí. Puede que haya encontrado un lugar mejor que robar. ¿O cómo salir de esta mierda de sitio? ¿Eso o puede que hoy por fin nos encerremos en las plantas residenciales? ¿Cuántos hay, tío? Hay 4 por lo menos, ¿no? 4 o 5. Sigo pensando que necesitamos... Joder, tío, un tiro y muerto, macho. Ah, a veces me olvido que estás jugando en dificultad pesadilla. Pues decía, porque no te escondes en los cajones. Que es que los cajones no valen para nada, tío. Hasta aquí ya me acordé que el alien no respeta nada en ese... Tampoco, es que... O sea, la habéis visto vosotros. O sea, la habéis visto. Lo de hasta aquí la habéis visto. Aguantando la respiración y todo. Y nada. Vale, ¿qué hago aquí para esconderme, gente? Me voy para atrás, ¿no? Es esta, ¿no? La de Salomón esta, ¿no? O puedo esconderme aquí también, es una opción. Y luego salir. Es que no tengo molotov tampoco. La bomba de bombas es efectiva, ¿eh? No sé si curarme, gente, porque es que me están haciendo insta-kill, ¿eh? Normalmente en esta dificultad es insta-kill, pero a veces que te... Puede ser que te den opción a 2 disparos, ¿eh? Ni siquiera eso me parece ya verdad. Es que como no vemos la salud, gente... No podemos ver la salud que tengo, tío. Pues creo que no, gente. ¿Ha llegado ya o no? What the fuck? He venido por aquí, ¿no? Soy Sinclair. Sí. Necesitamos suministros. Pillad todo lo que podáis, sea de quien sea. He encontrado un sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten. He ordenado soldar los conductos y desconectar los ascensores. Quiero cerrarlo todo bien cerrado. En el refugio no cabe más gente, pero podemos hacer sitio para comida, medicamentos, agua y armas. ¿Dónde están? Si queremos salir vivos de esta, no podemos andarnos con tonterías. ¿Dónde se han metido? ¿Se han ido? ¿Se han ido, gente? Ah, ¿qué pasa? ¿Han pasado de largo? Vale, vale, simplemente teníamos que alejarnos y ya está. Vaya. Ya llevamos 3 horas, sí, sí. Vamos, pues ya déjalo ya. Es la hora de cenar. Lo que pasa es que quería avanzar un poquito más. Es que como nos hemos atascado tanto, tío, al principio no hemos avanzado mucho, ¿sabes? Que nos hemos atascado en la parte esa de San Cristóbal, tío. Con el alien, tío, que nos ha hecho la vida imposible, gente. Nos ha hecho la vida imposible hoy, tío. Por aquí, por aquí. Por ahí. Estación con conexiones a la Galería Solomon, la oficina del Mariscal Colonial y las estancias residenciales Sixon. Vale, ahora sí que sí, gente, lo dejamos por aquí. Yo creo que ya está bien por hoy. Ripley, estamos en la oficina del Mariscal.
Pascal, gira a la derecha al subir las escaleras. No tiene pérdida. Claro, ¿no venís a recibirme? Sube de una vez, corto. Claro, pero esto lo recuerdo yo. Ahora pasa aquí algo, una movida, y no están ahí, gente. O sea que... Creo. Espérate. No estoy seguro. No sé si pasaba algo, una explosión o algo, o... Pues eso es otro, en otro momento. No me acuerdo, tío. Espérate, a lo mejor meto yo la pata. ¿O es aquí ya? ¿Es aquí ya? Tranquilos, estamos a salvo. Ah, vale, sí, están aquí. ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada. ¿Fuiste tú? Conseguiste poner en marcha el tránsito. Bien hecho. Puede que aquí estemos a salvo. Al menos de momento. Vale, sí. Vale, ahora es cuando se viene... O dentro de poco se viene la escena esa, tío, que tenemos que ir a la Nostromo. Qué guapa que está, tío, esa escena, ¿eh? Esa escena mola un montón. ¿Cómo está, tío? Taylor? Estable. No tardará en despertar. Samuels está con ella. Vale. Has conseguido poner el tránsito en marcha, así que estamos en paz. ¿Y Ricardo? Oye, esto no vale para... Preparando la siguiente jugada. Mira, estoy ocupado. Tengo a Marlowe en la celda. Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo. ¿Dónde está la nave de Marlowe? La Nisidora. La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso. El malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático. A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese. Esa es la parte de la Inisidora y que van a investigar la Nostromo, ¿no? Vale, Dark, tío. Voy a dejarlo aquí. Así ya mañana más. Mira, ahí está Taylor. Grabo aquí. Que estamos ya aquí a salvo. ¿Ponía enemigos cerca? ¿O lo he flipado? Creo que sí. Bueno, da igual. Aquí ni nadie, gente. Y aquí creo que conseguías el lanzallamas luego, más adelante, me parece. Pues nada, voy a ver si hago una raid a alguien. Y ya lo dejamos, gente. A ver. Bueno, yo me despido ya, gente. Muchísimas gracias a toda la gente que la ha visto también esto por YouTube. Seguramente lo edite un poquito, porque normalmente los directos no los suelo editar, pero es que hemos estado una hora y media de reloj en un sitio. O sea, es que va a ser algo agobiante para el espectador, ¿no? Estar ahí una hora y media viéndome morir como un idiota. Pues nada, muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado por YouTube también. Y ya sabéis que si os ha molado podéis apoyar ahí con un buen like, compartiendo el vídeo o suscribiéndose al canal también, que es de ayuda y se agradece. Para la gente de Twitch, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a Cucutac por seguirnos y a RGV. Y por el alojamiento también de Cucutac. Y nada más, me voy a cenar y espero que vosotros también, ¿no? Los que sois de aquí, que es la hora de cenar, desde España. Y que aproveche. Me despido, voy a ver. Ahora no me vais a ver, pero voy a ver si puedo alojar a alguien, ¿vale? Ahora me escucharéis de mientras. Vale. A ver quién hay por ahí. Joder, tío. De los que conozco, ninguno. Pues venga, voy a alojar a... Tengo a Alex, a Ibai, a Revenant, a Canecro y a Swift. Voy a alojar a Revenant. ¿Qué está viendo? Ah, verdad que se estaba viendo hoy cosas para su casa nueva. Digo, ¿qué está haciendo este, tío? Bueno, gente, me despido. Os dejo aquí con Revenant. Hasta la próxima. Chao, chao.